buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Qué gusto saber que muchos de ustedes ven la misa con tanta devoción y con tanto respeto. Gracias a todos los que se dan cita, que también van a su parroquia, pero también ven esta misa. Unos ahorita ven la misa y luego se van a su parroquia. Otros van primero a la misa a su parroquia y luego ven esta. Y otros, bueno, pues definitivamente están enfermos, postrados en una cama, en un hospital. Están en la cárcel, están de viaje, están en lugares donde definitivamente no hay misa y ven esta misa. Un saludo a todos ustedes, hermanos. De verdad, el ver cuánta gente nos ve me sigue animando a seguir adelante en este ministerio. Y como a mí, también a los monaguillos y a todos los que me ayudan, nos siguen animando. Gracias por ser una inmensa mayoría los que nos quieren. Siempre pongo los ejemplos de los que no nos quieren, pero son dos, tres mitoteras y dos, tres viejos panzones por ahí que no tienen que hacer. El 95% de las personas nos quiere mucho, valora el esfuerzo y lo agradezco. Gracias por decirlo, por comunicarlo a los demás, porque esta gente mala va con los obispos y les dicen cosas de nosotros. Y los que les gusta no van, pues también hay que decirlo. De vez en cuando salgan las pláticas, ustedes hablen de lo mucho o de lo malo que les ha servido esta misa. Díganlo, no, yo he aprendido, he entendido, he comprendido, me gusta o no me gusta. A mí me gusta que ser causa de contradicción entre la gente, ¿no? Que se asusten de cómo hablamos, no importa, porque mentiras no decimos. Les damos la bienvenida, les invito a que nos acompañen. Al final de la misa les tengo un video sorpresa de cómo han crecido los árboles allá en el parque de mi pueblo, Corazón Monumental, donde está el Sagrado Corazón de Jesús, de 7 millones de mosaicos, monumental, hermoso, para que vayan y lo vean. Quédense terminando la misa, les grabé ese video hace unos días que pude ir y los árboles ya están bien grandes, eran de medio metro y ya están casi a 4 o 5 metros de grandes, gracias a Dios. Bienvenidos sean, incensario. Ay, esa muchacha traviesa. Muy bien, reverencia a la cruz, avanzamos. Ay, vino la niña Delfina ahora. Ven, Delfina, ven. Toma, la que está enojada, Delfina. Alegría es de mí, a la casa de Dios. Qué alegría.
Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todos los favores recibidos, y le pedimos a Dios nuestro Señor también en este medio mes que nos siga colmando de bendiciones. ¿Ya empezaron a mover la tierra para sembrar? Algunos, ya vi por ahí máquinas, ¿verdad? Pues le vamos a empezar a pedir ya desde ahorita, desde abril, a Dios las lluvias, a ver si nos las manda los últimos de mayo o junio. ¿Cuándo más o menos las ocupan? ¿Eh? ¿A principios de junio? Pues pórtense bien para que les haga caso Dios, pues no nomás puro pide y pide, hay que portarnos bien, ¿o no? Portarnos bien, llevarla bien, respetarnos. Yo me acuerdo de un viejito que decía, ya no llueve porque eso, nos hemos hecho muy peleoneros, muy habladores, muy sinvergüenzas. Dice, Dios también nos tiene formas de reprendernos. Tenemos que portarnos bien y pedirle a Dios la lluvia. Es un don, la lluvia. Don quiere decir regalo, es un regalo de Dios. Debemos de verlo así. Vamos a pedir mucho la lluvia, sobre todo donde la gente riega de temporal, donde no hay agua. Aquí ustedes están ricos, pero le pedimos a Dios por las personas, por los lugares donde se necesita tanto la lluvia, que a ver si en mayo, a finales o a principios de junio se deja venir el agua. Vamos a pedir también por los 40 días de José Ángel García Pedro. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde anda? ¿Dónde? Enséñalo, levántalo para verlo. Muy bien, ahí está, muy bien, ándale, ahí está el bebé, esos 40 días de nacido. También por el cumpleaños de María Damaris Gatica García, ¿dónde está la cumpleañera? Ahorita los espera, a comer, ¿verdad? Ella ahí las espera a todos, por favor. Por el alma de Elena Fuerte Hernández, por la familia Cortés Sánchez y Fuerte, en acción de gracias. También pedimos por las necesidades y las dificultades del muchacho Roberto Álvarez. Y le pedimos a Dios también hoy por todas las personas que están pasando por un mal momento, por todas las personas que tienen algún enfermo en los hospitales. Mucha gente nos ve en los hospitales con mucha esperanza en Dios. Por las personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad grave, por las personas que padecen cáncer, por las personas que padecen una enfermedad degenerativa como la diabetes, la presión. ¿Qué otra cosa es degenerativa? Todas las enfermedades mentales, las enfermedades de la movilidad, de los huesos, toda la gente que nos ve con mucha fe y esperanza, pedimos por ellos. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor. Cuídenle la niña, cuídense. Te cuida alguien la niña. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob: el Dios de nuestros padres ha glorificado su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y ellos nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos
que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaban de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren, mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen algo de comer?». Le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Se me había pasado pedir en misa, hace unas horas en Israel hubo unos drones y una invasión ahí entre Irán e Israel, la tierra de Jesús. Vamos a pedir mucho por la Tierra Santa para que pronto esté en paz esa tierra y podamos volver a visitarla. Pedimos por nuestros hermanos en Israel y en Irán que Dios los ayude a ponerse a platicar, a dialogar y a llegar a un acuerdo. Bueno, vamos a la homilía. Miren, hace unos días escuchábamos el evangelio de los dos discípulos de Emaús. Si se acuerdan, hay un canto que dice: «Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar». Iban dos discípulos, dice que iban muy tristes por el camino. Iban decepcionados, tristes. Como cuando a nosotros, a todo mundo, todos nosotros alguna vez nos ha pasado que nos fue mal en alguna, no les ha ido mal a los más viejos que están aquí, que les prometieron un trabajo que no era como se los prometieron, que les prometieron un sueldo que no llegó,
que les vendían un coche muy bueno y no estaba tan bueno. Que conocieron un muchacho, una muchacha y no era como pensaba, ¿verdad? Que sus hijos no eran lo que ustedes creían, resulta que en la escuela no son lo que ustedes creen. Y a todos, también a mí, me ha pasado decepcionarme de algo que incluso yo mismo provoqué. Los seres humanos siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Siempre, siempre, todos inevitablemente le echamos la culpa que al vecino, que al hermano, que al que me vendió, que al que me compró, que al que se fue. Muy pocas veces aceptamos nuestra culpa. Pero en las decepciones, cierta culpa tenemos. Cierta culpa porque al final yo dije sí, yo quise ir, yo quise comprar, yo acepté. Entonces, cierta culpa tengo yo y ahora que regreso, después de ese mal momento, me siento decepcionado. Y esto le pasó a estos dos discípulos. Iban por el camino tristes, Jesús se les adelantó, estuvo con ellos, pero no lo conocían porque muchas veces estas situaciones ciegan nuestros ojos. Yo conozco gente que no va a la iglesia porque están enojados con Dios, ¿cómo ven ustedes? Que por qué Dios les permitió esto, que por qué se murió tal persona, que por qué les fue mal, que dónde está Dios, que si Dios hubiera estado. Oye, hermano, ahí estaba Dios. Estás como estos dos discípulos cegados de la cabeza y de los ojos que no reconocían a Jesús con ellos. Dios nuestro Señor va con ustedes en las buenas y se nos olvida en las buenas. Casi siempre a Dios, fuchi, fuchi, fuchi. Yo soy rico porque yo trabajo, yo tengo esto porque yo lo conseguí. Yo soy esto por mi fuerza, por mí, por mí, por mí. Y a Dios le hacemos fuchi. Y cuando nos va mal, ¿a quién le echamos la culpa cuando no hayamos a quién echársela? Hey, ¿a quién? Yo he visto en los velorios ahí cuando están a una velándola ahí que dice, ¡ay! ¿Por qué se la llevó Dios nuestro Señor? ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Dónde está Dios? Pero nadie dice, era bien coquera, todo el día tomando azúcar, atoles y tamales y todo, tragona, se murió por eso. Nadie. ¿Era que no? No. Cuando no hay culpables, ¿quién es el culpable? Le echamos la culpa a Dios, aunque Dios no tiene pero nada que ver. Así es. Ay, padre, ¿por qué mi hijo? Fíjese lo que le hicieron y que fue y que... Ay, Dios de mi vida, ¿por qué Dios no lo cuidó, padre? Ey, pero no dicen, no, mi hijo, mire, desde chiquito chupaba pero sabroso y su padre y su madre aplaudiéndole. El otro día había un niño que lo mandaron por una caguama. Yo lo vi. Por aquí, por allá. Yo lo vi. Ya lo iba a seguir a ver a qué casa llegaba para darle un diploma a ese viejo de su padre o esa vieja loca de su madre. Pero se muere el niño de borracho. ¿Y quién tiene la culpa? Dios. No, señores. No. Tenemos que entender muy bien y ubicar a Dios dónde está. Estos hombres iban decepcionados de Cristo. Pero les cayó el 20. Al final lo conocieron al partir el pan, fíjense, lo conocieron. Dice el Evangelio que estaban cegados de la mente, pero cuando lo invitaron a cenar y él partió el pan y se los dio, la misa, hizo la celebración de la misa brevemente, lo reconocieron. Y entonces dice que estos dos hombres decepcionados se regresaron a Jerusalén. Desde Emaús se regresaron a Jerusalén, 15 kilómetros. Se regresaron para decirles a los apóstoles, a los 11, ¿saben qué? Jesús está vivo, lo encontramos, estuvo con nosotros, no lo habíamos reconocido, pero partió el pan con nosotros. Tengan fe porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que quiero hoy hablarles un poco. Miren, cuando ustedes piden una misa,
¿Por qué piden una misa? A ver, díganme las razones. A ver, ve a anotarle una misa al Padre. ¿Para qué? ¿Por un difunto? ¿Para dar gracias? ¿Para rogación? ¿Para petición? ¿Para cumpleaños? ¿Para 15 años? ¿Para bautismo? ¿Para un enfermo? ¿Por qué anotamos una misa? ¿Cuál es esa razón? Bueno, la razón es que queremos hacer presente a Dios en medio de nuestras dificultades. ¿Nos está yendo mal o nos ha ido muy bien? Entonces queremos hacer presente a Dios. Y miren, cuando una persona entiende que Dios está presente en las buenas y en las malas, uno vive muy bien y vive mejor. Escúchenme bien, Dios no los ama solamente porque les vaya bien. También cuando les va mal, Dios los ama igual. El asunto es que a veces Dios permite ciertas pruebas para ver si así nos cae el 20 y nos acercamos a Dios. Dios permite que nos pasen ciertas cositas o cosotas para ver si recapacitamos y buscamos a Dios. Yo les he dicho y les vuelvo a decir, estos hombres estaban cegados, los dos discípulos de Emaús, y luego también Jesús llega de sorpresa y los visita y dicen que no la podían creer, que estaban asustados porque creían que era un ¿qué? Un fantasma. Y decía, a ver, no soy fantasma, tóquenme. Un fantasma no tiene huesos ni carne. Un fantasma, a ver, dice, bueno, para que me crean, ¿qué tienen de comer? ¿Y qué le invitaron de comer? ¿Un qué? ¿Qué le invitaron a comer? ¿Una pizza? ¿Una hamburguesa? ¿Qué le invitaron? ¿Unos chilaquilitos? Un pescadito. Dice, un pedazo de pescado le dieron y se lo comió. Entonces dice que ya les cayó el 20 de que sí era Jesús. Yo les quiero invitar a ustedes, miren, la mejor terapia que hay, yo les he dicho en otras misas y les vuelvo a decir hoy. Hoy nos estamos llenando de enfermedades mentales. Es la tercer causa de muerte en México. La tercera. Después de las enfermedades del corazón, de los triglicéridos, de la presión, de todo eso que se llama cardiovascular. ¿Se han oído esas enfermedades? Las enfermedades cardiovasculares son la diabetes, los triglicéridos, el ácido úrico, ¿qué más? La presión, ¿qué más? Todo eso que andamos mal, ¿verdad? Yo diario me hago estudios y diario hago con los triglicéridos casi, no tan altos, pero poquito altos. Yo le dije al doctor, oiga, pues ¿habrá alguien que salga bien de los triglicéridos? ¿Y qué hizo? ¿Qué creen que hizo el doctor? Dijo, la verdad no, padre, casi nadie. Ah, entonces pues ahí andamos casi como todos. Buen consuelo, ¿verdad? Qué tonto estoy. Bueno, todas esas enfermedades es la causa de muerte número uno en México. La número dos es el cáncer. Y la número tres, ¿cuál creen que es? Las enfermedades mentales. No, la diabetes está en el número uno. Con las cardiovasculares es la diabetes. No, la número tres son las enfermedades mentales. ¿Cuáles son las enfermedades mentales? La depresión, la ansiedad, la tristeza, la flojera, esa flojera, esa pesadez que nos llega sin razón de ser, ¿no? La incapacidad de estar alegres, la tristeza constante. Todo eso hace que la gente se empiece a morir lentamente. Claro que no se muere de eso, pero llega otra enfermedad malvada y mata a las personas. Yo les he dicho que una de las mejores medicinas que existe para las enfermedades mentales es la misa diaria. Porque cuando uno se siente acompañado por Dios, ¿ustedes creen que yo no sufro la soledad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí, mucho. Si ustedes están casados y se sienten solos, ¿o no les pasa que aunque estén muy casados se sienten solos a veces? ¿Verdad que sí? Y aunque tuvieron 7 o 10 hijos, iba a decir otra palabra, ¿se sienten solos o no es cierto? ¿No se han sentido solos alguna vez? Y tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos, tienen padre, tienen... Ahora imagínense yo que no tengo esposa ni hijos.
y me siento solo. A veces, también ustedes. Para la mejor medicina para la soledad es la relación con Dios. Cuando yo me siento amado por Dios, cuando yo me siento querido por Dios, cuando yo me siento que Dios está en mi corazón, las enfermedades mentales me hacen los mandados. Solamente le pega la depresión muy fuerte al que no confía en Dios, el que no tiene puesta su mirada en Dios y su esperanza en Dios. Por eso Jesús volvió y les dijo, aquí estoy, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están encerrados? ¿Por qué están agüitados? Así también hoy les dice Dios a toda esa gente que está en su casa con cara de, dicen que no diga cara de yegua, ¿cómo ven? Pero a veces se me sale, pues, perdónenme. Pero sí hay unas gentes que están, salen enojadas, andan enojadas, amanecen enojadas y se duermen enojadas. Hay personas que si las ven dormidas o despiertas tienen la misma cara, no sé si las han visto. No cambian, no sonríen, no saludan, no se alegran. Les lleva flores el viejo y siguen igual de mulonas, ¿verdad? La mujer les hace buena comida y siguen igual de mulones también. Mira, querido esposo, te hice tu chilito. Yo he visto a las mujeres, les dicen, te hice tu chilito, te hice tus tortillitas. Está bien. Viejo mulón. ¿Sí tienen algún mulón en su casa por ahí ustedes, señoras? Sí, no pueden decir porque lo tienen a un lado, pero es cierto, es cierto. Somos muy feos con las personas que nos quieren, que nos ayudan, que nos saludan. Y eso es falta de Dios. Yo les quiero decir, Jesús vio a los apóstoles tristes y les dice, tóquenme, sí soy yo. Hey, a ver, invítenme algo de comer para que vean que sí soy yo. Yo les dije que esto iba a suceder. Acuérdense, yo los preparé, yo les platiqué. Pero pues los apóstoles estaban entre miedosos, con horror, con pavor, con tristeza, con todo junto. Y esto nos puede estar pasando. Hoy hay mucha gente triste. Y mucha gente triste, casada, con hijos, con hermanos, con dinero, con carros, con tierras, tristes. Tristes. Que tú dices, pero ¿por qué puedes estar triste, hermana? A ti no te falta nada. Y no saben explicarlo. Dicen, sí, hermana, no me falta, tengo dinero, tengo todo, pero me siento triste, algo tengo en mi corazón. Es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Y esto cada vez es más común y más frecuente. Por eso yo cuando me llega una persona media enojadona, le digo, oiga, ¿usted conoce a Cristo? Pues sí, sí lo conozco. Pues no se le nota, mi chula. Yo no le pido que ande riéndose todo el día, pero por lo menos alégrese poquito, sea amable, salude, diga buenas tardes, buenos días, que se le note que Dios está en su corazón y que conoce a Cristo. Vean hoy, la gente llega conmigo y se desbarata llorando y que, ay, padre, dígame un consejo. Ay, padre, yo me siento solo, pero le digo, usted llama, visita al Santísimo, habla con Dios, hablas con Dios. Pues sí, pero no sé cómo. ¿Cómo que no sabes cómo? Debes de ir al sagrario y leerte un librito, una novena, algo, y después tú solito vas a ver la necesidad de Dios, ¿no? Yo les he dicho, no sé si este ejemplo, tengo un compañero sacerdote que me dijo, mira, Arturo, dice, yo, aunque tenga 1,000 gentes, mi visita al Santísimo no la perdono. Yo voy al sagrario 10, 15 minutos al día y ahí estoy. Y eso me sirve mucho a mí para seguir adelante. Y yo les quiero invitar a todos ustedes a eso. A veces tenemos a Dios enfrente de nosotros, pero no creemos, no queremos. Somos orgullosos. Pensamos que nos está yendo mal porque nos están haciendo, luego llegan conmigo, ay, no me estarán haciendo brujería, padre. ¿Qué brujería? Te están haciendo tonto, con P. Es lo que están haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron la palabra, verdad? Te están haciendo tonto con P. El que cree en Dios, el que conoce a María Santísima, el que se toma un traguito de agua bendita, el que viene y comulga, la brujería le hace los mandados como a mí me las hace. A mí me han dicho que me voy a secar y que el otro día me llegó un audio que cuide su boca, que porque nosotros somos los brujos, pero de a de veras, y le vamos a dar un que eso hace como 3 años una bruja se me acercó y me dijo que por andar diciendo esto me iba a secar, está más seca ella, parece la está chupando la diabetes ya. Y estoy yo aquí cada día más fresco y más con más ganas. Porque el que se acerca a Dios,
el que se confiesa, aunque sea una vez al año, el que comulga cada domingo, el que va a misa con frecuencia, el que visita el Santísimo Sacramento y el que pone a Dios en primer lugar, los brujos y las brujas y los hechiceros y los envidiosos y lo que sea, nos hacen los mandados porque Dios va conmigo. Allá ustedes. Yo creo en Dios, confío en Él. Y la frase de San Miguel Arcángel, que es patrono de ustedes, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. El que tiene a Dios no necesita nada. Ánimo, yo les invito a que se quiten estos miedos que luego nos llegan y nos pasan. Por último, quiero no dejar pasar esta primera lectura que me encanta, la segunda lectura hoy de San Juan. El otro día estaba viendo yo un joven que estaba predicando en la calle. No es católico, claro, ¿no? Y estaba a mucha gente diciéndole cosas que parecen buenas, pero son muy falsas. Y decía, hermano, ¿tú cómo te vas a ganar el cielo tú? Y pues no falta algún católico por allí que iba pasando, ¿verdad? Y decía, hermano, ¿cómo te vas a ganar el cielo? Y luego decía, pues portándome bien, respetando a los demás, llevándomela bien con los demás, buscando a Dios en los sacramentos. Fíjense, hasta eso, uno que otro católico respondían bien. ¿Cómo te vas a ir al cielo tú? No, pues yo voy a portarme bien, busco a Dios, hablo con Dios. Muy buenas respuestas. Y luego le dijo, mira hermano, pero ¿sabías tú que los curas te tienen engañado? Dice, fíjense qué mentiroso, qué mentironona se avientan estos señores con tal de tener gente pentonta ahí en su iglesia o salón de fiestas, porque son salones. Le dijo, hermano, dice que lo único que necesitas para salvarte es la gracia de Cristo, hermano. ¿Cómo que nomás la gracia de Cristo? Sí, le dijo, mira, ¿sabes qué? Dice, tú haz lo que quieras, pórtate como quieras, haz lo que te dé tu gana, nomás cree mucho en Dios y te vas a salvar. No, pues de aquí soy, ¿sí o no? Me pongo a robar, me pongo a hacer un fraudes, a violar, a maltratar, a gritonear, que al cabo creo mucho en Dios y me salvo. No, pues invítame, yo voy, ¿verdad? Y así mucha gente atarantada que decía, no, pues sí, dice aquí que solo la gracia de Cristo basta. Y sí, es cierto, el único que nos va a salvar es Cristo. Eso sí, nadie puede salvar a otro, solo la gracia de Cristo. Los sacerdotes somos aquellos instrumentos por los cuales Dios les entrega la gracia a ustedes. Pero lo que salva no es el sacerdote, sino la gracia de Cristo que se recibe a través del sacerdote o directamente de Cristo, ¿no? Porque lo que salva a las personas es la gracia. Lo va a decir San Pablo en la carta a los romanos. No hay duda de eso. Lo que sí está muy mal de parte de este muchacho es cómo aplicarla. Y hoy me voy a fijar en esto. Vamos a ver, a escuchar el segundo parrafito de la segunda lectura del día de hoy, que es la carta de San Juan. Dice así, fíjense, y esto es muy común, dice. En esto tenemos una prueba que conocemos a Dios. Ahí está. En que cumplimos sus mandamientos. En esto tenemos una prueba en que conocemos a Dios, dice. En que cumplimos sus mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. O amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. No jurarás en nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros. No matarás. No levantarás falso testimonio y no dirás mentiras. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima y no codiciarás nada que no te pertenezca. 10 mandamientos. Una persona que dice conocer a Dios se le nota en el cumplimiento de sus mandamientos. Si no es un mentiroso. Por eso ustedes cuando ven a alguien que dice que ama a Dios, pero es un patán, ¿qué dicen? ¿Y eso que ama a Dios? Si no les ha tocado algún sinvergüenza. Y fíjense lo que dice San Juan. San Juan es valiente, porque este muchacho que predica eso en la calle, o se brincó la carta de San Juan, o se hace tonto. ¿Qué creen ustedes? ¿Se la brincó o se hace?
Unos se la brincan porque no les conviene, está como la señora que abre la Biblia y le sale una cita que no le gusta. No, mejor léeme otra, esa está muy dura. A ver, esta sí me gustó. No, pues lo que caiga, mi chula, órale, apriétele, porque ahí va el trancazo. A lo que yo quiero decirles, hermanos, fíjense lo que dice San Juan, dice. Voy a leer desde el principio, otra vez. Segundo párrafo, o sea, estamos en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Es una carta bien breve, pero fabulosa, que escribió San Juan Evangelista, uno de los apóstoles de Cristo. Dice, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Luego dice, punto y seguido, aquí le voy a gritar esta frase para que se les meta bien en su cabeza. Dice, el que dice, yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo voy a leer otra vez. El que dice, yo conozco a Dios, dice, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La persona que conoce a Dios cumple los mandamientos, o por lo menos lo intenta, por lo menos dice, la he regado, ya no, ya me voy a controlar, ya me voy a limitar, porque si no me convierto en un mentiroso. Yo puedo saberme la Biblia de arriba abajo y que, hermano, búscame el capítulo 13 del Evangelio de y que el Éxodo y que hermano y que quide y que levanta las manos y que Dios es amor y empieza ahí la pujadera y la cantadera, pero no conocen a Cristo porque no cumplen sus mandamientos. El que conoce a Cristo cumple sus mandamientos y no necesita tanta pujadera, ni tanta gritadera, ni tanta bailadera. Solo basta con cumplir los mandamientos y solo basta la gracia de Cristo. Aguas, porque hay muchos de estos por la calle diciendo que conocen a Dios cuando verdaderamente no cumplen los mandamientos. Que Dios nos ayude a todos. Cuídense mucho, porque esto está muy candente y muy fuerte en nuestra realidad. Dios nos ayude, pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, para que siempre sea testimonio real y vivo de Cristo resucitado entre nosotros, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que se deje guiar por la mano del Espíritu Santo, que nos lleva siempre hacia el Padre, roguemos al Señor. Por todos los pueblos que aún no conocen a Dios, para que la verdad del Evangelio les llegue y con ella la salvación que brota de la resurrección, roguemos al Señor.
por todos aquellos que se apartaron del camino de la vida, para que se encuentren con Jesús y lo reconozcan, así como le sucedió a los discípulos de Emaús, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por Israel, también pidamos a Dios por Irán, por Somalia, por Afganistán, por Ucrania, por Azerbaiyán, por Rusia, que son los países donde hay guerra en estos momentos. Que Dios les ayude a esas naciones a encontrar los caminos de paz y los ayude para vivir como Cristo nos ha llamado, a vivir como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Thank you.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te ha dignado renovar en estos misterios de vida eterna y concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido.
Los invito a ver ahorita después de la misa un video que grabé allá en el parque para que vean cómo van los árboles ya de grandes allá en mi pueblo. Y los invito a que vayan al parque cuando vayan a ver a la Virgen de San Juan o a Guadalajara, Aguascalientes. Pueden tomar ahí un camión de ómnibus de México, cada 2 horas hay, y allí los deja. Pues muchas gracias por toda su ayuda. Quédense, por favor, aquí en YouTube o en Facebook. Es donde va a salir. En María Visión, pues no va a salir este video. Vayan a YouTube y van a encontrar este video para ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos mañana. Buenos días, tengan todos ustedes un gran saludo hasta donde quiera que me hagan el favor de su atención. Les saludo desde el Parque Corazón Monumental aquí en mi pueblo, en Mesticacán. Vine a darme una vuelta por algunos asuntos que ocupaba venir. Me vine a hacer ejercicio un ratito, a caminar en este lugar tan pacífico, lleno de árboles ya. Miren nomás, y ahí está el pozo también que terminamos. Y los árboles pues van muy bien, allá está nuestro patrón, el Sagrado Corazón. Y bueno, pues quiero de verdad agradecerles a todas las personas que han venido, que se han tomado el tiempo para venir, para estar aquí, que vienen con buena voluntad. Algunos vienen a comer aquí, se traen su comida o la mandan a hacer. Otros vienen a descansar de la ciudad, otros vienen a conocer. Y otros de aquí se pasan al santuario del Sagrado Corazón, que está a 6 kilómetros de aquí, donde esta devoción se originó. Pues muchas gracias a todos ustedes los que han venido. Miren, los árboles pues estaban de medio metro. Ya van muy grandes, gracias a Dios. Gracias a las personas que aquí me ayudan a cuidarlos. Y gracias a ustedes cuando vengan. Son bienvenidos, recuerden que está pesada la subida. Recuerden que pueden venir cualquier día de la semana menos los lunes. Los lunes se cierra, pues para descanso de las personas que aquí trabajan, y también se cierra para darle mantenimiento a lo que haga falta. Miren nomás cómo van estos árboles ya de grandes. Les invito a que vengan, se suban al mirador que está allá. Aquel rojo que ven allá, ese mero que va saliendo entre los árboles. Se suban y vean la imagen
más grande del mundo en mosaico, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Esa imagen mide 25 por 60. Si multiplican eso y lo dividen entre mosaiquitos de 2 centímetros por 2 centímetros, nos da 7 millones de mosaicos. Esos fueron los mosaicos que se gastaron. Mira nomás, estos pochotes qué grandes van ya. Ya van muy grandes, ya es una sombra muy bonita aquí donde estoy. Así que, cuando vengan a ver al Sagrado Corazón de Jesús, algunas personas han dicho que mide, que tiene 4 millones de mosaicos. Son 7 millones de mosaicos, puestos de uno por uno. Lástima en los pies, fíjense que en el pie del Sagrado Corazón se nos hunde. Ya lo arreglamos 3 veces y se nos hunde, porque definitivamente ya nos dijo un geólogo, pues que allá hay agua. Entonces ya lo arreglamos y se vuelve a hundir ahí donde está su pie izquierdo y toda esa parte de sus pies para abajo. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo bueno que gracias a eso él nos indicó, hicimos un pocito de lazo, encontramos agua y con toda esa agua estamos regando estos casi 1000 árboles que tenemos aquí. Cuando vengan, aquí los esperamos. Yo no estoy aquí siempre, procuro venir a descansar, me gusta venir aquí a platicar con Dios, a rezar, a tomarme un tiempo de descanso. Y gracias a todos por estar presentes en estas obras que Dios me ha permitido construir con la ayuda de algunas señoras que han sido de buena voluntad, que me han ayudado, que han confiado en mí, que han dado el dinero para poder construir estas obras para la gloria de Dios. Gracias a los que han venido y entrando está una cajita fuerte y le han puesto ahí un donativo. Pues muchas gracias a ustedes, se les paga a las empleadas, se compra papel de baño, jabón, se pagan recibos de agua, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias. Les quiero platicar también que pues pronto vamos a empezar a arreglar esa parte de los pies. Otra vez, ya vamos por la cuarta vez. Dios nos dice, no, aquí hay agua, espérate, aquí no puedes arreglar. Y esa agua está disponible, pueden tomarla. La hemos probado, está muy rica. Allá hay un tinaco. Bajando la primera parte, le pueden abrir. Pueden tomar agua, pueden llevar agua. Es agua muy sabrosa. De un lugar totalmente virgen. Aquí no hay basureros, no hay drenaje, no hay nada. Es agua completamente limpia. Pues muchas gracias a todos los que han venido, que han dejado un donativo. Pueden venir de verdad el día que gusten. Mi pueblo está a 2 horas 15 minutos de Aguascalientes y a 2 horas y 15 minutos de Guadalajara, 2 horas y media de Guadalajara. Hay ómnibus de México, ustedes pueden tomar el ómnibus de México desde Aguascalientes o desde Guadalajara. Cada 2 horas sale el camión y los deja aquí a 500 metros del parque. Pueden venir, disfrutarlo, regresarse. Ya pronto con otras personas se están animando y se han animado a construir un hotel, ya casi está, para que puedan venir a quedarse un día y disfrutar de la tranquilidad y la paz que da este pueblo, donde la vida fluye muy lentamente, donde todo es muy tranquilo, donde todo es muy padre y hay muchas paletas que comer. Y hay comida muy buena, y hay dulces, y hay chorizo muy rico, y hay muchas cosas. Los que vengan a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, está aquí a 1 hora y 15 minutos, se pueden venir con su peregrinación. Si van a venir en un autobús, díganles, oiga, también llévenos ahí cerquita, está el Parque del Sagrado Corazón, queremos que nos lleve, y los van a traer. Dios les bendiga mucho todas sus ayudas, sus aportaciones, y que Dios me los bendiga. Gracias por confiar y por ver, por venir a este maravilloso lugar que me llena de gran satisfacción a mí haber sido parte de esta obra. Hasta luego.